¿Qué tal, queridos estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira. En esta oportunidad vamos a trabajar la sesión correspondiente a la semana número 10 de este ciclo ordinario virtual 2019-1. El tema que nos corresponde tratar en esta oportunidad es factorización, que es uno de los temas quizás más importantes dentro del curso, toda vez que vamos a utilizar todo lo que nosotros ya hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas. En principio, la factorización es un proceso algebraico en el cual, dado un polinomio de cualquier grado, de lo que se trata es de expresarlo como la multiplicación de sus factores primos. Entonces, amerita un poco explicar qué cosa es precisamente un factor primo o también llamado un factor irreductible. Luego vamos a ver los llamados métodos de factorización, que por cierto no son todos los métodos que existen, pero por lo menos en el centro PRE trabajamos con los métodos que nosotros vamos a mencionar. Cabe precisar que en el resumen teórico solo lo voy a mencionar para que ya en el mismo desarrollo de los ejercicios vamos a ir detallando de manera muy paulatina cómo es que funcionan estos métodos de factorización, que va a depender mucho de la forma como esté dado el polinomio que tú tengas para poder emplear un determinado método. Bien, el tema que vamos a desarrollar en esta sesión número 10 corresponde a la factorización. La factorización no es otra cosa que un proceso algebraico en el cual, dado un polinomio que puede tener una, dos o más variables, y es más, puede ser de cualquier grado. Entonces, dado ese polinomio, de lo que se trata es de expresarlo como la multiplicación de sus factores primos. Entonces, ¿qué cosa es un factor primo? Es un factor irreductible, un factor que ya no lo podemos reducir más dentro del conjunto numérico. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa para nosotros esta notación? P de x, por ejemplo, que pertenezca a k de x, donde k es un conjunto numérico que bien podría ser los enteros, los racionales, los reales e inclusive hasta los números complejos. Cuando veamos esta notación, porque va a ser un tema muy recurrente en esta práctica, lo que nos quiere decir es que los coeficientes de este polinomio P de X, los coeficientes, pertenecen al conjunto K. Ejemplo, tenemos acá P de X, por ejemplo, 3X al cubo menos 7X al cuadrado más 5X menos 11. Este polinomio que acabo de escribir, yo podría decir que pertenece a Z de X. Y es correcto, es válido. ¿Por qué? Porque se logra ver que los coeficientes de este polinomio, que son 3, menos 7, 5 y menos 11, están en el conjunto de los enteros. Un ejemplo más. Q de X, por ejemplo, es 5 cuartos de X al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 sobre 5 de X menos 1. Este polinomio, por ejemplo, es tal que pertenece a R de X. ¿Y eso por qué? ¿Por qué afirmamos de manera categórica lo siguiente? Porque los coeficientes 5 cuartos, raíz de 2 sobre 5 y menos 1 son números reales, ¿no? Entonces, dado que los coeficientes pertenecen al conjunto de los reales, entonces puedo afirmar de manera categórica que ese polinomio Q de X pertenece a R de X. Entonces, acá el tema es el siguiente. Dado un polinomio que por lo general nosotros vamos a trabajar con polinomio de una sola variable, pero hago la acotación. Cuando nosotros tengamos que factorizar, nuestro polinomio podría tener dos o más variables. Y va a depender mucho de la forma como tenga el polinomio o cómo se nos presente el polinomio para poder emplear uno u otro determinado método de factorización. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos acá P sub 1 de X y yo tengo acá X cuadrado más, vamos a ponerle 5 o menos 5? Este polinomio, por ponerle un ejemplo sencillo, es un polinomio de grado 2, P
Pero este polinomio, observamos, puedo decir lo siguiente, P sub 1 de X es irreductible, algunos autores le llaman irreducible, es lo mismo, irreductible, le vamos a llamar nosotros, en P de X. ¿Qué significa eso? Como su nombre lo dice, ¿no? Irreductible, que no lo puedo reducir. No lo puedo expresar, o no podemos ser capaces de poder expresarlo como la multiplicación de dos factores con coeficientes en Z. Alguien me podría decir, profesor, un momentito, pero este polinomio yo lo puedo escribir así, de esta manera. X más raíz de 5 multiplicado por X menos raíz de 5. Claro, si yo multiplico esto me queda una diferencia de cuadrados, y al hacer la diferencia de cuadrado me quedaría x cuadrado menos 5. Sí, es correcto. O sea, es posible expresarlo de esa manera. Pero lo que yo estoy diciendo es que en el conjunto Z eso no se puede reducir. Lo que significaría que no puedo expresarlo, no podemos representarlo como la multiplicación de los factores con coeficientes enteros. Y acá, si el alumno me dice esto, yo digo, bueno, acá 1 es entero, raíz de 5 no es entero. Entonces, definitivamente trae por tierra precisamente todo lo que hemos dicho. Bien, pero ese mismo polinomio, ojo, sin embargo, este mismo polinomio, P sub 1 de X, es reductible en otro conjunto numérico, por ejemplo, en R de X. Observa, ese mismo polinomio, P sub 1, ahora dice que es reductible en R de X. Claro, pues, porque ahí sí ya encaja perfectamente esto, porque este polinomio P sub 1 de X, yo lo puedo escribir como X más 5 multiplicado por X menos 5. Raíz de 5, ¿no? Raíz de 5. Y se observa que los coeficientes son irracionales, y un irracional está dentro de los reales. Entonces, ese polinomio que está dado por acá, observen, este polinomio, en un determinado conjunto numérico, resulta que es irreductible, no lo puedo reducir. Pero si cambio el conjunto numérico, entonces ese mismo polinomio se ya convierte en un polinomio reductible. Y lo que hemos hecho acá es factorizar. Este es factorizar. Dado un polinomio, entonces lo voy a expresar acá como la multiplicación, porque ¿de dónde viene la palabra factorización? De factores. Y todo factor es precisamente una multiplicación o un producto. Entonces, esto lo escribimos como la multiplicación o como el producto de dos factores. Ahora, acá hay algo que el estudiante debe saber. Todo factor lineal o todo factor de primer grado es irreductible en cualquier conjunto numérico. Lo cual implica que si ya llegaste a un factor lineal, el proceso acaba ahí. Porque ya no lo vas a poder reducir más, en mérito precisamente a esa observación que te estoy señalando. Todo factor lineal o todo factor de primer grado es irreductible. Entonces acá, por ejemplo, hemos llegado en ambos casos a factores lineales. Ahí queda el proceso. Pero hemos sido capaces de poder expresarlo como la multiplicación, en este caso, de dos factores. Y eso es en realidad el llamado proceso de factorización, ¿no? Ahora, sobre el tema, habíamos comentado en la parte introductoria, existen diferentes métodos para poder lograr factorizar. Indudablemente que nosotros en nuestro curso no vamos a desarrollar todos los métodos, quizás vamos a abordar los más importantes, los más relevantes, quizás los más comunes, que por cierto ya en algunos casos lo has utilizado, por ejemplo, ¿no? La diferencia de cuadrados, por ejemplo, o un factor común, pero también existen otros métodos, o el aspa simple, que es un método bastante utilizado, ¿no? Existe el aspa doble especial, el método de los divisores binómicos, o también llamado de Ruffini. Todos ellos lo vamos a ir explicando en el mismo desarrollo de la práctica, ¿ya? Bien. Entonces acá tenemos otro ejemplo, si quieres, para poder aclarar la idea. Vamos a llamarle un polinomio P sub 2. Acá tendríamos, por ejemplo, x cuadrado más 1. Ese polinomio P sub 2, por ejemplo, podemos darnos cuenta que en R es irreductible. ¿Qué significa eso? Que no lo puedo expresar como la multiplicación de dos factores
primos. Un factor primo es un factor irreductible, que ya no lo podemos reducir más, ¿no? Entonces podemos afirmar acá que P sub 2 es irreductible en R. En R de X ese factor es irreductible. No lo puedo descomponer, no lo puedo factorizar con coeficientes reales. Pero observa, ese mismo polinomio, si yo le cambio de conjunto numérico, cabe la posibilidad de que se pueda factorizar, como ocurre acá. P sub 2 de X resulta que es ahora reductible en otro conjunto numérico, en este caso en C de X. ¿Qué significa eso? Que lo podemos expresar con la multiplicación de factores con coeficientes complejos. Y acá está la justificación. Pues P sub 2 lo podría escribir de esta forma, ¿no? X más Y multiplicado por X menos Y. Ya está. Entonces ya son factores lineales y queda el proceso ahí. Entonces va a depender mucho del conjunto numérico donde se pida factorizar. Ese es un error que cometen de manera muy frecuente, por ejemplo, ¿no? Se dice factorizar, pero no se especifica, no se precisa sobre qué conjunto numérico quiere que se haga ese proceso. Entonces, hemos visto acá, mediante todos los ejemplos, que una cosa es que me pidan factorizar en Z, y otra cosa es factorizar en R, o en C, o en Q, qué sé yo, ¿no? Moraleja, cuando hablemos de factorización, lo primero que tendríamos que preguntarnos es sobre qué conjunto numérico se nos pide factorizar.